gira que me ha permitido el Centro de Andalucía de las Letras realmente fascinante. He recorrido toda Andalucía, incluso Madrid, y hoy culmino en mi querida Málaga, ¿no? Que, a la que me une siempre cosas maravillosas, cosas literarias siempre, amigos, el mejor periodismo y la verdad que estoy encantada de estar aquí. Así que muchísimas gracias por compartir esta noche conmigo. Esta ya es la cuarta novela. Él ha explicado que las anteriores, bueno, en realidad es una especie de trilogía de la memoria. A mí me interesaba la trilogía de la memoria española, rescatar episodios poco conocidos, episodios que han sido silenciados, que pertenecen a esa memoria más heterodoxa de la España que no pudo ser, ¿no? Siempre en mis novelas es verdad que hay un interés, igual que en el periodismo, ¿no? Por rescatar aquello que injustamente no se ha contado, ¿no? O no se ha incorporado a la cultura oficial. Y a eso estaban dedicadas las tres primeras memorias, o sea, novelas. En esta hago un cambio de registro total, un cambio de escenario, y me lanzo a hacer una novela sobre la memoria europea, ¿no? Y encima, a mí me va la marcha de las cosas difíciles, y encima empiezo una novela que arranca en una escena de la Primera Guerra Mundial, una guerra que el lector español conoce poco. Es verdad que conocemos poco porque, bueno, se da un poco en clase, ¿no? En la clase de historia, y si acaso sirve pues para explicar por qué se produce la Segunda Guerra Mundial. España no participó en esa guerra, luego es algo que queda lejano, que hemos visto en algunas películas, pero que conocemos realmente poco, ¿no? Entonces, pues, yo me lancé a hacer una novela sobre esta, de las que hay pocas en la literatura española, la narrativa española, si acaso el caso de Blasco Ibáñez, ¿no? Por los cuatro jinetes del Apocalipsis, y para ustedes contar, ¿no? A lo mejor alguna referencia en alguna novela, pero de pasada. Sin embargo, a mí me parecía muy importante porque yo quería contar la historia del siglo XX en Europa, y creo que la Gran Guerra es el momento fundacional de nuestra modernidad, ¿no? De la Europa que conocemos tal y como la conocemos ahora, ¿no? Aparte, es una guerra que yo un poco perversamente siempre digo que tiene un punto romántico, muy atractivo literariamente, ¿no? Es una guerra que tiene todavía connotaciones antiguas, pero es la primera guerra moderna. Y yo quería contar la historia de un soldado, ¿no? Un soldado que llega a esa guerra, que se convierte incluso en desertor, porque me interesaba no la idea del héroe, sino la idea de alguien que no entiende la guerra, que la rechaza y que decide desertar, ¿no? Y yo me permito ir hacia detrás y hacia adelante, de forma que el narrador va contando la historia de los personajes que intervienen en esa escena, tanto en el pasado como lo que puede ocurrir en el futuro. Todo dependiendo de la trayectoria de esa bala, es decir, se abren todo tipo de posibilidades. En la novela se contará lo que sucede si la bala llega a su destino o si la bala no llega a su destino, ¿no? O sea, son las posibilidades que te da la literatura para ficciones, ¿no?